un saludo, con absoluto respeto, profundo amor. Vaselina. Todos conocemos esta palabra, todos hemos visto alguna vez alguna versión teatral. Y la película que es fantástica, muchas generaciones, con John Travolta, Olivia Newton-John. La primera Vaselina puesta por la persona que se encargó de hacer una adaptación, no traducción, que es la señora Julissa, talentosa, creativa, que encontró las palabras adecuadas, porque ella es una gran escritora, una conocedora de la literatura y del buen arte. Para empezar, la palabra gris es grasa. Ella le puso vaselina. Hizo una estupenda adaptación. Hay quien le dice que es la traductora. No, cuando traduces es palabra por palabra y tal cual está escrita. No, aquí con su conocimiento del lenguaje castellano, de la literatura inglesa, norteamericana y española, supo ella encontrar las palabras adecuadas para hacer de Vaselina un texto de primera que se viene montando desde hace muchísimos años. Y quien quisiera hacerlo, pues tiene que recurrir a la adaptación de Julissa. Porque si yo ahorita quiero montar Vaselina y me pongo a traducirla, pues no van a quedar igual las canciones principalmente, que son las que se sabe todo mundo de memoria, y sería otra obra, y sería muy arriesgado, como cuando Morris Gilbert se arriesgó a hacer José el Soñador, y no le hizo caso al texto de Julissa, quería ponerle otro nombre, le buscó otro nombre, y fue un fracaso. Finalmente, cada que se quiere montar Jesucristo Superestrella, Vaselina y José el Soñador, se tiene que recurrir a los textos sensacionales de mi queridísima y adorada y respetable Julissa. Una nueva puesta de escena que ha llevado a muchísima gente a un teatro gigantesco. Que los boletos son carísimos. ¿Por qué? Porque es un show. Esta nueva Vaselina, que la anuncian como Vaselina Timbiriche, yo diría que es Vaselina Timbiriche, el show. Es una producción maravillosa del señor Go y Eric Rubin. Gastaron mucha lana en hacer una Vaselina con producción nunca antes vista. Tipo Las Vegas. Grandes alardes de escenografía, de pantallas, de corretizas en autos. Todo lo que es fantástico y por lo cual toda la gente que acude sale muy contentos, porque van a eso, pagan mucho y ven un show de primera, escénico, pero no es el teatro original. No es la Vaselina que vimos con Julissa en un principio y Ben Ibarra hace muchos años. Y que hemos visto muchas Vaselinas, hasta con Paulina Goto, Eleazar Gómez, con Bárbara Mori, precisamente con Alejandro Ibarra y Angélica Vale. Muchas versiones. Esta es especial. Es una versión a todo lujo, con muchos bailarines excelentes que no iban dentro de la trama original, y mujeres también que danzan y que hacen acrobacias y que se ven sensacionales. Y que impactan. Esta Vaselina impacta. Es visualmente un espectáculo, show, que la gente quiere ver. La mayoría
de las personas que acuden a esto son fans de Timbiriche y de conciertos. El público de conciertos quiere lo espectacular. Y cumple esta Timbiriche Vaselina Show. Pero ¿qué sucede? Se va, se escapa la historia original. La de Sandy, la tímida, y Dani, el rebelde, que se van a enamorar. Porque al preocuparse por querer lucir a cada quien en diferentes números musicales de primera, ¡zas!, se escapa la historia. No queda, se va perdiendo, y se va perdiendo el interés y un segundo acto en el que se debilita, pese a que es espectacular. Visualmente es espectacular, pero ¿qué sucede? Nos estamos yendo fuera de la trama. Han criticado que los protagonistas no son jóvenes, que Vaselina la tienen que interpretar jóvenes, como siempre se ha hecho. Hubo una Vaselina hasta con niños, me acuerdo. Estaba Sasha y los Timbiriche, estaban chiquitos. Pero es una obra que requiere de actores juveniles, porque la historia es juvenil. Cuando surge Vaselina, acaba de pasar la época del rock, era reciente, y entonces era toda una nostalgia que atraía a la taquilla y que también fue siempre muy exitosa. Vaselina siempre ha sido muy exitosa y lo seguirá siendo siempre. Aquí hay una gran preocupación por el lucimiento a todo lo que da. Y quizás hasta alterar algunas canciones como Freddy, mi amor, que la interpreta Angélica Vale, y que ya son otras notas musicales, que sale con un vestido de noche, como si estuviéramos en Las Vegas, con chicas con plumas, en traje de baño, cosas que no van con el rock. Los intérpretes, todos le echan ganas, todos son muy populares. Es una obra muy costosa para mantenerse, por lo complicado de que es la producción, muy cara, pero ¿había necesidad de hacer esto espectacular? Pues yo creo que sí, para llamar la atención y poder cobrar precios espectaculares. Se escapa la historia original. Ese es el problemita que tiene la nueva Vaselina. Se nos va lo que es realmente la nostalgia del rock and roll. La ropa no es la adecuada. La ropa son vestidos brillantes, luminosos. Tenemos una Sandy guapa, que canta muy bonito, pero esta Sandy hace piruetas. Como que no le va al personaje de la tímida, de repente, pum, 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 hacer unas piruetas y demostrarnos que puede hacer un splash en escena, cuando la Sandy tiene que ser totalmente ingenua, tímida. Cumple. María León es guapísima, tiene bonita voz. Pero ¿qué vuelve a pasar? Que no hay química entre la Sandy ni tampoco con Dani. Los estelares que se pierden en grandes producciones, en grandes acrobacias musicales y las pantallas que nos van a pantallar siempre. A Dani lo interpreta Benny Ibarra, a quien vimos extraordinariamente en El Hombre de la Mancha y en un monólogo hace poco, donde tiene toda la vena de sus padres. Es un gran artista musical y actor. El encuentro que tiene con Sandy se va perdiendo porque la puesta en escena se quiere ir mucho a lo que fue la película, a unas gradas que están al fondo, gradas de básquetbol, de fútbol, de unas gradas deportivas. Y que estamos en el teatro y que vemos a la lejanía a los personajes que están en las gradas. De repente van a bailar poquito y vienen los bailarines a ocupar el primer plano y los estelares quedan atrás.
Sí, bailan muy bien los señores de los cuadros musicales, pero quedan atrás los estelares. No están mal, cumplen, le echan muchas ganas. Ahí está Mariana Garza, que tiene unas tablas escénicas únicas, porque esa señora se ha dedicado al teatro durante muchos años y domina como nunca los escenarios. Ella es la frívola del personaje, la audaz, la que anda teniendo relaciones sexuales sin protección y puede quedar embarazada, y sensual, y muy bien el número musical que le toca, sin salirse del contexto, como fue el de Angélica Vale, que la quiere, también tiene muchas tablas, pero qué necesidad había de que Freddy, mi amor, se fuera a como si fuera una femme fatal, cuando el personaje no es una femme fatal. No son errores, son detalles que yo le veo, puesto que conozco todas las vaselinas que se han hecho. También se escapan del bello texto de Julissa y cambian, improvisan otros textos y se van por la tangente. Pero el público no sabe de esto. El público acude a divertirse, a echarse unos tragos bien caros que los venden en el lobby, bien caros. Pero el público es un público de conciertos. No es un público de teatro, no es un público que entienda o que sepa cuáles son las funciones. No estoy yo señalando culpables al público ni criticándoles. Cada quien puede ver lo que quiera y tener los conocimientos que quiera, o no tener conocimientos y decir, a mí me vale lo que diga el maestro Budini, yo, vaselina, me encantó, pues qué bueno, disfrútelo, si le encantó, yo también la disfruté. Pero pues le sé por dónde va todo. Eric Rubín, el productor, mi agradecimiento pleno. Pero como que no le va la peluca. Podría salir peloncito como es y se vería mejor. Anteriormente yo hubo una peluca de Alf, que así fue criticada en redes sociales, se la quitó y cambió de peluca, pero no le va, no hay necesidad de recurrir a la peluca. Cierto que es la época de los copetazos y que todos los protagonistas tienen que ponerse algún aplique para tener esto que se llama el copete. Yo no traigo peluca, es el copete. Está Diego Choinin, al que quiero muchísimo desde chiquito. Muy bien, cumplen. Canta bonito, sigue cantando bonito, y cada que sale algún personaje de los Timbiriches, pues el público lo agradece con ovaciones. Hubo ovaciones de principio a fin. Jamás demostró el público aburrimiento, tedio, porque la obra sorprende, es sorpresiva en su escenografía. Pero los personajes, lo que es la historia de la ingenua que va a cambiar conforme tiene ciertos golpes en la vida, pues se escapa, se va. Uno de los números más emotivos es Irremediablemente Fiel a Ti. La que se tiene que cantar con bata ocurre en una noche. No le va a la canción esa indumentaria. Tiene que salir con bata para que sea eso, irremediablemente fiel a ti. Cuando ella suspira por ese amor que a lo mejor nunca se realiza. Y el suspiro llega en la noche. Ni falda, Sandy, no va por ahí. La ropa no es de los años del rock and roll.
está muy brillante. Lupita Sandoval, que es la maestra, pues muy cumplidora, muy divertida como siempre. Mi queridísima Andrea Legarreta regresó al teatro como French. Ella no es cantante, está en las canciones coreando, se divierte mucho. Andrea, la visité en el camerino para decirle que la tengo aquí en mi corazón y que siempre la he querido mucho. La admiro mucho, es muy simpática, muy buena compañera y sale a dar todo a escena y a divertirse. Es una mujer que siempre se ha divertido con su trabajo y en esta ocasión en el escenario vuelve a divertirse, como la Frenchy, la que hace experimentos con el pelo, con los maquillajes, y llega hasta quemarse la cabellera, y viene Eric Rubin a cantarle que regrese a la escuela y que se olvide de los sueños. En un número que en el cine fue incluido y que originalmente era Frankie Avalon quien lo hace en cine, un cantante de rock de la época, y cuando lo vimos en cine decíamos, ¡ay, todavía está vivo, todavía canta bien! Pero en el original no existía este número musical, se agregó después, como también no es la canción de introducción, no existía y se agregó con la película. Cambios que se van ajustando y un espectáculo que pues anuncian que se va a acabar pronto, no, que no se acabe, que siga, ya que costó tanta lana, pues síganle. Y como me dijo Benny, ya no podemos cambiar nada, así está, así ha gustado y así seguiremos. Pues ya no podemos cambiar nada. Yo aquí estoy haciendo una reseña de lo que es Vaselina Timbiriche, el show. Eso es un gran espectáculo. De primera el espectáculo. Muy alejado de la propuesta original, que es totalmente como un reparto juvenil, para ver unos problemas juveniles, de esos que acaban de dejar de ser niños para convertirse en adultos a través de un cambio en la humanidad que impuso el rock and roll. Angélica Vale, yo la conozco desde antes de nacer. Su primera obra fue Soy las sonrisas, era una niña de 4 años. Cuando estaba en escena con Alma Muriel. Le recordé que la visité en el camerino para darle una revista cuando acababa ella de nacer y estaba en la portada con su mamá Angélica María y su papá Raúl Vale. Y ella hizo Vaselina, el original, o sea, el texto teatral, cuando todavía no era Vaselina el show. Es Vaselina el show. Yo les agradezco que todas sus intenciones de hacer un gran show y lo logren. Es espectacular. Pero pues yo veo el pero de que pues no es la Vaselina. No es la historia de los años 50. No está la ropa de los años 50. Se pierden muchas cosas por atender el show. Pero la gente va a eso, a ver el show. No atender lo que ve el maestro Houdini que se fueron de la propuesta original. Para rematar en un gran despedida, y que sigan, que no se vayan, aunque tengan muchas lentejuelas y plumas. Le falta vuelo del verdadero rock and roll a esta Vaselina, exitosísima, y mis respetos a todos. Y ¡corre video!